Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí en Jalapa está la tarde sabrosona, ni parece que estuviéramos en invierno, una temperatura muy agradable. Pues amigos, amigas, fans de Ecos Rock, aquí estamos con ustedes para concluir lo que fue la edición del pasado sábado. Y pues si ustedes me acompañaron el día de ayer, platicamos acerca de cómo estuvo integrada y compartí con ustedes mi columna Sir Russ Minor, en la cual charlamos acerca de ese gran pianista del jazz que es Keith Jarrett. Y como les dije, pues hoy vamos a concluir platicando de la otra columna que escribe mi querido amigo Daniel Suárez, la cual se llama Psicoterapia de Rock Intensiva, y que como ya vieron en el impreso del suplemento del periódico en el que salimos, que se llama La Jiribilla, pues está dedicada a los Rolling Stones y se llama Las Majestades Satánicas que rockearon en la Cuba de Fidel Castro. Pero antes que ahora, Aquiles, antes de arrancar, para quienes no la conocen, no le han dado mi gusto, vamos a cambiar la cámara. Pues les quiero presentar la página. Aquí está la efigie, Ecos Rock, para que le den me gusta, nos sigan, compartan con nosotros y pues vean todo lo que ahí estamos ofreciendo en torno al rock. Quiero así rápidamente decirles, bueno, ya como insisto, el día de ayer les di de manera detallada la integración de la edición del pasado sábado, otras cosas que se van publicando en este sitio. Por ejemplo, hay un video de una banda jalapeña, una polka, que tiene una rola que se llama Historias en Vivo. Interesante porque es una banda netamente jalapeña. Luego pues compartimos algunos videos, algunas noticias, efemérides. Por ejemplo, pues este es una remembranza de Syd Barrett que compartimos acá. Noticias, por ejemplo, esta de Roger Waters, que tiene la intención de tocar The Wall en la frontera de México con Estados Unidos. Si ustedes nos han seguido en las ediciones anteriores, pues sabrán que compartimos ya con ustedes la parte del concierto de Roger Waters, el último que dio en México, pues en el cual se habló mucho de esta situación tan lastimosa del presidente actual de Estados Unidos, que en ese momento era candidato a la presidencia. Luego pues vemos efemérides, por ejemplo esta de Kurt Cobain, que el pasado 20 de febrero de estar vivo,
habría cumplido 50 años de edad. Y luego está esto que es una aportación de uno de nuestros nuevos colaboradores, de Willis J. Fry, que en las ediciones sabatinas va a estar escribiendo acerca de películas, cine. Pero él también tiene su canal de YouTube y tiene unos videos muy interesantes que se llaman Músicos en Ruta, y consisten en que en un taxi se sube un rockero y hacen un recorrido por las calles de Jalapa, y a lo largo de ese recorrido el rockero pues les va haciendo una entrevista. En este caso comenzamos, no es la primera del sitio de Willis, pero sí es un personaje que tiene mucho que ver con la historia del rock en Jalapa, Tabo. Bueno, después pues siguen algunas otras noticias, por ejemplo esta de un grupo mexicano, Ritmo Peligroso, que inclusive yo pensé que ya no tocaban, pero pues si le siguen tupiendo al rock. Esta que por ejemplo es una invitación a que asistan al concierto que va a dar el próximo lunes nuestra colaboradora de lujo, Argentina Durán, que toca música clásica y que va a estar en el concierto de Bellas Artes el próximo lunes, dando un concierto que la verdad de las cosas vale la pena. Después, bueno, pues se sube el video de mis transmisiones en el canal de YouTube. En este caso es la que yo compartí con ustedes el día de ayer. Así es de que, bueno, sin más preámbulos, voy a cambiar la cámara para charlar con ustedes acerca de la columna. Psicoterapia de rock intensiva, de mi amigo Daniel Suárez. En esta ocasión no les voy a poner un LP, porque no es precisamente de un LP, sino se trata del concierto, y ustedes están escuchando la música de fondo, ya vieron un pedacito del video, del concierto que los Rolling Stones dieron en La Habana hace casi un año, en el mes de marzo del año pasado. Entonces, Daniel Suárez, yo les voy a ir narrando lo que escribe Daniel, voy a hacer la charla lo más sintetizada posible, invitándolos a ustedes a que entren al sitio para que la lean con toda la calma del mundo y vean también pues las fotografías que ahí se ponen. Recuerden que acá les ponemos links con rolas, con documentales, para que ustedes a lo largo de la lectura pues vayan viendo, ¿verdad?, cosas que complementan las investigaciones que nosotros hacemos. Así es de que dice Daniel Suárez, dice: el 2016 fue un año de muchos contrastes para la Perla del Caribe, Cuba. Iniciaron ese año con la visita y encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca Ortodoxo Kirill de Moscú. Esto fue un viernes 12 de febrero. Y dice Daniel: sinceramente no me explico qué tienen que ver esas dos personas con el comunismo de la isla, pero bueno, esa fue la sede para que aquellos señores promovieran su protagonismo, narcisismo o demás alteraciones mentales. Ya ven que les gusta jactarse con eso de hablar con seres invisibles, pero bueno, ese fue el primer momento nuevo para ese país. Después, en marzo, un día 20, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó tierra cubana. Tuvieron que pasar 88 años, gracias por los corazones, 88 años para que de nuevo un presidente gringo lo hiciera. Según la prensa, ese momento fue con la finalidad de recomponer las relaciones congeladas entre ambos países. Pues ahorita que está Trump, seguramente eso se va al traste, ¿eh? ¿Se habrá cumplido la supuesta profecía de Castro, aquella que dice: Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano?
Hasta la fecha no hay un registro de que sea verídica y de acuerdo a un sitio que se llama 14ymedio.com, menciona que entre las fuentes más citadas para avalar las declaraciones se encuentra el blog Maoist Rebel News o el foro sindicalista de la isla Cuba Sindical. La anécdota llegó a publicarse hasta en el diario francés Paris Match, que la atribuye a un chiste sobre una hipotética conversación entre el exmandatario y el Che, supongo que Che Guevara. La leyenda urbana podría estar vinculada a una respuesta que Fidel Castro dio en 1977 a una periodista de una televisión estadounidense, aunque no hiciera alusión ni a un presidente negro ni a un papa latinoamericano. En esa ocasión, el entonces presidente dijo que esperaba una normalización de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington en un hipotético segundo mandato del presidente Jimmy Carter, ese de la sonrisa de Mazorca, entre 1980 y 1984. Sí, eso que dices es interesante y tienes razón. Yo estuve en la isla hace algunos años y pues ahí en la época en que yo me dedicaba al periodismo político financiero, hay toda una relatoría dividida en cuatro partes que se llama Cuba Libre, y yo platico mucho de lo que yo vi, de lo que me consta, de lo que yo vi, cómo viven los cubanos. Qué bueno que te interese. Y fíjate que, por ejemplo, precisamente aquí en esta nota yo subí una foto, ahorita se los voy a leer. Bueno, yo estudié administración de empresas, me dedico a la docencia actualmente y al periodismo, pero ya el periodismo cultural. Sería, pues desviarme mucho. No, mira, yo quisiera que mejor nos enfoquemos a esto. Y si quieres, al final compartes lo que me estás diciendo. ¿Te parece bien? Entonces, ahí en la isla, pues hay una serie de situaciones bien interesantes, ¿verdad? Lamentablemente, muchos decimos que pues, los cubanos viven de una muy mala manera, y es cierto. Entonces, vamos a continuar con el relato de Daniel, para que al final, como les digo, si quieren, podemos compartir en lo que alguno de ustedes está mencionando. Y en ese mismo marzo, en el que habla de cuando Barack Obama estuvo ahí, se registró otra visita histórica que marcaría al pueblo cubano, y fue nada más y nada menos que la llegada por primera vez de los Rolling Stones, sus majestades satánicas, quienes ofrecieron un concierto gratuito un Viernes Santo, un día 25 de marzo, en la ciudad deportiva de La Habana, poco después de que la banda se presentó en México en el Foro Sol. Y si ustedes recuerdan, precisamente la nota anterior de Daniel tiene que ver que, sí, y desde antes, bueno, pues tienes por ejemplo las narraciones de Joanny Sánchez, de este cuate de Yusnavi Pérez, que son contactos míos en Twitter, y pues ellos te plantean, ahora sí que te retratan mucho de la situación real de Cuba. Seguimos. Dice Daniel: yo me pregunto, ¿Fidel escuchó alguna vez rock? ¿Habría sido posible la llegada de Jagger y compañía si el comandante estuviera con buena salud y aún como principal mandatario? La historia nos dice que a su llegada al poder, cuando derrocaron a Fulgencio Batista, en Cuba se prohibió el rock, fíjense nada más. En esos años, finales de los 60, a la gente que escuchaba rock se la acusaba por diversionismo ideológico, inmoralidad o desviaciones sexuales. Cosa que no necesariamente es privativa de Fidel Castro, ¿verdad? Muchos de la parte de inicios del rock, pues sabemos que es una música que fue satanizada por políticos, por clérigos, etcétera, etcétera. O sea,
¿Por qué? Pues porque iba contra el establecimiento, ¿verdad? Con el establishment. Hoy en día las cosas han cambiado. Aunque todos los grupos de rock eran vistos como amenaza y de género humano, las dos bandas más atacadas en la isla fueron precisamente The Beatles y The Rolling Stones. El argumento fue que eran demasiado irreverentes, demasiado escandalosos y tenían demasiadas greñas para ser aceptados por un gobierno al que únicamente le gustaba y permitía a Carlos Puebla y Silvio Rodríguez. Los mandatarios no permitieron algo diferente con sus ideales de disciplina, obediencia y el corte militar. Fidel Castro en esa época se expresaba así de los jóvenes que gustaban del rock. Muchos de esos pepillos, hijos de burgueses, ¿me suena? Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarra en actitudes Elvis Preslianas. Y han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre. Acá les ponemos una liga que tiene el documental con esas palabras de Fidel Castro. En esa época, sigue Daniel comentando, los Beatles, los Stones y muchos más fueron prohibidos de populares programas de radio como Sorpresa Musical y Nocturno. Era motivo de cárcel tener algún disco de los vetados. A los chicos de cabello largo lo rasuraban a la fuerza, a los cubanos, pero antes les rompían el disco en plena calle. Eran tiempos de revolución y no había una comprensión real de lo que es el rock. De las anécdotas que Jorge Posada, que escribe en el Nuevo Herald, menciona lo siguiente. A las fiestas y reuniones se llevaban escondidos el Rubber Soul de The Beatles dentro de una carátula de pelo el Afrocan, el Vigars Banquet de los Rolling Stones dentro de una colección de danzones de Barbadito Díez y un long play de Simon Garfunkel oculto dentro de una de la orquesta Aragón. La gente se turnaba para vigilar desde el balcón o de atrás de la puerta por si la vieja chivata, siempre la chivata era una chica, del comité de defensa denunciaba la velada y llamaba a la policía. Posada en otra de sus redacciones puntualizó que el rockero más viejo de Cuba no vio a los Rolling Stones en su natal. Explica que cuando era joven, el rock en radio, televisión y lugares públicos se erradicó y llegó un momento que las fiestas de clandestinas de rock se fueron reprimiendo hasta que llegó el punto donde el escritor bloguero Roberto Madrigal salió de Cuba en 1980 por el puente marítimo del Mabriel y vive en Cincinnati, Ohio. Y entonces, pues él dio a conocer al mundo lo que estaba sucediendo. Más adelante, Javier Sinaí, en su libro Cuba Stone, menciona que Fidel Castro asistió a un concierto de rock y esto fue el 17 de febrero de 2001, 3 meses después de haber inaugurado un monumento para John Lennon. Ese rockero activista social y humanista de cabello largo, fundador de The Beatles, una de las muchas bandas prohibidas a inicios de la revolución, que después sería reconocido por el comandante debido a su lucha pacífica. Esta estatua está en La Habana y yo los invito, como les decía hace un momento, a que entren aquí al sitio para que vean la fotografía que yo subí, es una fotografía mía, en la que estoy precisamente en esa estatua de John Lennon a su lado. Bien, pues Daniel nos sigue haciendo una relatoría de cómo ha sido la situación del rock en Cuba, en particular con la presencia de grupos de esta talla. Y pues nos va diciendo también que a lo largo del tiempo se han presentado otros grupos, inclusive grupos mexicanos como Café Tacuba, fíjense, tuvieron ellos la oportunidad de estar por allá. Rick Wakeman, de quien ya hemos hablado, Air Supply, que bueno, pues son fresones, ¿verdad? Pero pues
de alguna manera no son netamente cubanas, etcétera, etcétera. Entonces, nos va señalando aquí. Después ya Daniel nos empieza a hacer referencia de cómo fue el concierto en La Habana, Cuba, que precisamente les recuerdo, la música que estamos oyendo de fondo es precisamente de ese concierto. Y dice Daniel, el concierto de los Stones en La Perla del Caribe se llamó Habana Moon y fue idea de Jagger, inspirado en la canción de Chuck Berry con ese nombre. Por si ustedes no la conocen, acá está el link para que ustedes se trasladen al video de YouTube y vean esta rola de Chuck Berry. El título fue un éxito, pues la presentación en Cuba se documentó y se estrenó mundialmente el pasado 23 de septiembre. Y esta llegada histórica fue gracias a Gregory Elías, un abogado corporativo de Curazao, que financió el concierto por medio de un fideicomiso con fines caritativos. La revista Rolling Stone menciona que el concierto tuvo un costo de 7 millones de dólares. Elías no quiso hablar de los detalles financieros, pero admitió que no fue barato, obvio. La pregunta que hago, dice Daniel, ¿ese gesto de caridad benefició a los cubanos, aparte de lo musical? Sería interesante indagar sobre eso. Pues yo pienso que posiblemente implique que haya una mayor apertura en Cuba. Cuando menos, esa ya sería una ganancia. Para los Rolling, Cuba era su mayor reto. La banda más grande del rock había hecho conciertos en la República Democrática Alemana en 1990, poco antes de la caída del muro de Berlín, y en China el del 2006, pero no en la isla, hasta que a las 8:30 pm del 25 de marzo del 2016, en la ciudad deportiva de La Habana, una voz anunció: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones. Y el concierto dio inicio. Aquí nos pone el set list, Daniel, y si ustedes entran y ven el concierto que tenemos de música de fondo, pues es un concierto que tuvo una duración de más de 2 horas. Entonces, pues fue un muy buen concierto, ¿eh? Ya casi concluimos. Las frases más significativas que Mick Jagger dijo en español durante el concierto fueron: aquí estamos finalmente. Estamos seguros de que esta será una noche inolvidable. Sabemos que años atrás era difícil escucharnos nuestra música acá, pero acá estamos, tocando para ustedes en su linda tierra. Pienso que finalmente los tiempos han cambiado. Es verdad, no. Palabras de Mick Jagger en español. ¿Cómo habrán reaccionado Raúl Castro, que estaba con su familia, o el vicepresidente Miguel Díaz-Canel? ¿Qué opinión tendría el ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto? ¿Le habrá gustado el rock a Silvio Rodríguez? Ojalá que sí. ¿Se habrán dado cuenta de que también por ahí andaban Naomi Campbell, Richard Gere y Leonardo DiCaprio? No sabemos por ahora, pero de que hubo muchos contrastes en Cuba, los hubo. ¿Será este telón que dé inicio al futuro de la isla? El tiempo lo dirá. Yo mientras deseo, dice Daniel, que todo cambio que se pueda y quiera generar sea para beneficio de nuestros hermanos caribeños. Hay tanta cultura, educación, salud, deporte y música que intercambiar con ellos. Sé que hay muchos talentos que tal vez con este hecho histórico puedan encontrar un sentido humanista por la paz mundial a través del rock. Sería un honor poder algún día visitar por primera vez la isla para escribir sobre alguna banda local que le dé duro al rock and roll. Pues Daniel, les agradece mucho que lo hayan leído. Yo también les agradezco mucho su atención. Como ustedes ven, pues es una columna muy interesante. La de Daniel tiene un estilo de escribir muy ameno, muy práctico, con mucha reflexión, con mucha crítica. Y pues
Por algo es el coadministrador de Ecos Rock, ¿eh? Así es de, queridos amigos, queridas amigas, yo me despido de ustedes. Nos vemos en un par de semanas, donde habrá otra edición de Ecos Rock, que estará pues integrada por la forma en que ustedes ya conocen, quienes ya me han visto, quienes no, ahorita les pongo nuevamente el sitio para que entren, le den me gusta y pues vean todo lo que tenemos en torno al rock. Ok, pues esta es la página Ecos Rock. Aquí estamos. Nos va a dar mucho gusto que nos sigan, que nos vean. Y pues yo me despido de ustedes con un pedacito más de este conciertazo de los Rolling Stones en La Habana, Cuba. Gracias a todos, gracias por sus comentarios, sus corazones. Chao. Sean felices. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Aquiles. Abrazo. Shalom, Neto. Sígueme.